Pasamos a mesa redonda, mesa pensón. Na que pido Miguel Ángel, eh Sí, sí, sí. Na que vamos a contar na mesa redonda eh, de xeito telemático e online a ao representante do Ministerio de Facenda, Adrián Vecino, eh, que creo que xa está aí. E Miguel Ángel, non? E Ruiz E quero saudar tamén aquí o meu colega eh, director do ECT Río Miño eh, Rui Teixeira que tamén vai intervir neste, neste panel as, as tres persoas e e Xose Lago disculpar a ausencia de Xose Lago eh, da ECT Río Miño e su director xeral da xunta que tiña previsto participar aquí non, non puido Buenos días Adrián Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo estás? Buenos días a todos. La es que estamos un poco guiados de estos, esta semana precisamente porque es cuando estamos presentando todos los programas de cooperación a la Comisión Europea. De hecho, la novedad es que ya precisamente esta mañana hemos presentado el programa de cooperación España-Portugal. Uh -huh. Ahora tenemos un plazo de tres meses de que la Comisión nos pueda. Hacer etcétera, ya, pues, hacer correcciones, etcétera, Nosotros, Adrián, hola, que soy Uxío Benítez, nos conocimos creo que en, en Badajoz una vez y, y demás. Yo, nosotros pensábamos que, que, que no venías presencialmente porque a lo mejor nos tenías miedo, porque sabes que somos muy reivindicativos en que los fondos transfronterizos tienen que dedicarse principalmente en la frontera. Ya sabes que hemos presentado alegaciones Y somos un poco insistentes en esa cosa porque somos conscientes de que la realidad transfronteriza, seguramente lo hablamos por la mañana en estas jornadas, que seguramente si no hubiese fronteras y los problemas que generaron las fronteras en las sociedades fronterizas, no hubiese fondos transfronterizos. ¿no? Y entonces, desde aquí, desde la frontera, desde la, de una realidad como de una frontera esta tan importante para España y Portugal, estamos hablando de la frontera de las más transitadas, en la que el 5% de kilómetros. De la frontera, de los 1.200 kilómetros que hay entre España y Portugal, pasan el 50% de vehículos, eh, tanto vehículos comerciales como vehículos de, bueno, de personas, y eh, una zona con muchísimo dinamismo y con muchísima potencialidad, y que, y que bueno, eh, no tiene el desarrollo económico seguramente por el hecho de haber sido frontera. ¿no? Recientemente hemos vivido el drama, el drama absoluto y el, y el, el impacto económico doble que nos ha generado. El Covid con, el, con la decisión política de cerrar unas fronteras ante una amenaza que no tenía nada que ver con fronteras, que era un virus, pero nos cerraron las fronteras y nos crearon un daño económico fuerte, ¿no? Entonces estamos con esa reivindicación a la que bueno, pues tenemos la oportunidad de transmitírtela, aunque sea así online, en que en que aquí están representados pues, bastantes ayuntamientos, bastantes cámaras portuguesas, alcaldes, alcaldesas, presidentes de cámara y que eh, bueno, pues queríamos transmitirte eh, bueno ese, esa reivindicación nuestra de que, de que es necesario. Bueno, nosotros, nosotros por supuesto conocemos estas reivindicaciones porque de hecho en el periodo de de consultas hemos recibido algún tipo de, de, bueno, de alegaciones, sugerencias de este tipo, pero también es cierto que el programa es un programa con una frontera muy larga, que cada parte de la frontera tiene sus necesidades y también participan muchos tipos de beneficiarios, no solo autoridades locales, también autoridades regionales, eh, administraciones, todo tipo de administraciones, universidades, y el tema de la geografía es un tema que se ha debatido mucho, pero es que no, eh, no se podía restringir únicamente a la zona, lo que es típicamente fronteriza, porque tienen que estar entidades que, actuando en la frontera, tienen la sede fuera de la frontera, y eso es la realidad de, de España-Portugal. También es cierto que todos, todos los proyectos se eligen teniendo en cuenta el impacto en la frontera. O sea, eso es una decisión. Bueno, no es que sea una decisión, eso es una condición que tiene el programa porque esa es su razón de ser. Yo no sé si, como lo teníais planteado, como lo tenían ustedes planteado el... La, el debate, pero vamos, yo tenía una presentación para explicar. Sí, sí, puedes empezar, Adrián. El nuevo programa, si, si es interesante. Sí, sí, puedes empezar, Adrián, eh, cuando quieras. Vale. Ah, bueno, tengo que compartir primero, ¿no? Y esto no sé cómo se hace. Sí. A ver, espera. Compartir pantalla, vale. Bueno, creo que ya lo están viendo, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues estamos todos, estamos en un... Voy a intentar, a ver si puedo poner pantalla completa. Todo esto empieza con los reglamentos que ya se hicieron en 2021, que son los reglamentos en los que nos basamos. No quiero entrar mucho en detalle, porque también es una cosa ardua y realmente a ustedes no les interesa mucho. Y, pero simplemente es para que vean todo lo que fue el periodo de programación que llevó pues, prácticamente un año y pico, y encima es pues, en mitad de la pandemia y con algunas interrupciones todos estos reglamentos son los que se tienen en cuenta para todos los programas de cooperación eh, territorial. Y estos reglamentos fijan una serie de objetivos políticos que son en los que tienen que marcarse todos los programas. Es un poco parecido a lo que fue el periodo pasado, pero bueno, tiene una ligera diferencia, tiene estos objetivos y, el, y cada programa tiene que decidir entre uno de ellos. Tenemos la parte, digamos, más de innovación, de, de investigación. La parte que quizás en este periodo es, es la que tiene más más enjundia, que es la de la Europa más verde, que es con todo lo que es, pues, protección de la biodiversidad y sobre todo, pues, lucha y, y adaptación al cambio climático. La parte de conexiones, de, de, de conectividad, que, puedes, que es tanto de infraestructuras como bueno, de infraestructuras, de todo tipo de conexiones. La, la parte de ya más social. Y después eh, una Europa más próxima de los ciudadanos, que es algo que es un poco que abarca a todos los demás. Eh, todos los demás eh, objetivos, o sea todas las demás temáticas, pero ya que sea más enfocada a, a bueno pues a que puedan los ciudadanos beneficiarse de, de ello. Y, por, y bueno estos son los objetivos políticos que establecen los el reglamento de disposiciones comunes, pero después también tenemos dos objetivos específicos que ya son para lo que es cooperación territorial que es eh, la, una parte que es la de gobernanza en la cooperación, perdón, que me he ido para adelante, y después otra parte que es eh, algo más segura y protegida. Después les voy a explicar un poco cómo se ha pensado en el programa España-Portugal, eh, cómo lo vamos a hacer. Como decía, todo eso eran los reglamentos generales. Después ha habido unos reglamentos específicos que es cuando ya se dice cuáles son las, las geografías del programa y los fondos. Y, y de ahí que estos reglamentos se establecieron en, en enero de este año es cuando se diseñan los programas. No estuvimos esperando estos reglamentos, ya los programas estaban diseñándose antes, pero era necesaria una decisión de la comisión de decir, pues... En qué condiciones tienen que aprobarse para que pudiéramos, pues ya finalizarlos. Y al final esto es lo que ha quedado, ¿no? Esto es lo que, los recursos que la Comisión Europea ha establecido que van a ir a cada strand, bueno, cada capítulo de la cooperación territorial. ¿no? Cooperación transfronteriza es la mayor parte. Después también tiene una parte de cooperación transnacional, cooperación interregional regiones ultraperiféricas y, perdón, y otra parte que va, de, va a administrar directamente la comisión, que serán inversiones en innovación interregio interregional. En lo que a España nos afecta, pues los programas que están, que están planteados y que se están presentando precisamente esta semana son estos que tenemos aquí. Eh, yo voy a hablar básicamente del POCTEC, que es de cooperación transfronteriza, pero de cooperación transfronteriza también tenemos el de España-Francia, tenemos el de vecindad, que es en el Mediterráneo, después de cooperación transnacional tenemos el del sudoeste europeo. Bueno, no les voy a ir nombrando todos, porque, pero bueno, simplemente saber que existen estos, todos estos instrumentos que financian la cooperación entre los distintos estados. Y esto es un poco lo que les comentaba, ¿no? eh, Hoy hemos presentado el programa y ahora estamos esperando a que la comisión revise, el, haga la revisión del programa para que eh, se pueda aprobar pues, en unos dos o tres meses, cuando la comisión ya pues, diga que está todo bien. Vale. Ya, si nos centramos un poco en el POTEP, en el POTEP se ha creado un grupo de trabajo eh, donde hay representación de todas las regiones y, y se han hecho dentro de este periodo dos consultas al partenariado. Que, bueno, ustedes conocen porque, de hecho, han hecho alegaciones a algunos de ellos, a algunos de ustedes a ello. Eh, Además también se ha hecho en paralelo un procedimiento de evaluación ambiental estratégica, también con doble consulta, una consulta a las administraciones ambientales afectadas, una consulta previa y después una información pública ya abierta a todo el mundo. Con todo esto, el 18 de marzo el grupo de trabajo ya decidió ya sobre, eh, bueno, tuvo en cuenta todas las alegaciones y decidió sobre un borrador eh, de, de programa de trabajo. Que es el que esta semana se presentó a la Comisión Europea. Y de todos esos objetivos que la Comisión, bueno, que los reglamentos nos permiten eh, actuar, pues estos son los que se han diseñado teniendo en cuenta las características de la zona de, pro, de, de cooperación. Eh, hay un, un apartado que es de Europa más inteligente que pues de innovación de investigación el apartado de europa verde y baja en carbono el otro apartado de europa más social uno de europa más próxima a los ciudadanos y por último el, un apartado de gobernanza entre las instituciones que, que tienen relación con la frontera Dentro de estos objetivos políticos, que es los que nos permite el reglamento, pues se han eh, diseñado unas prioridades y unos objetivos específicos. Eh, los objetivos específicos los tienen ustedes ahora en pantalla. Es uno de investigación, desarrollo e innovación, otro de digitalización. Otro de crecimiento y competitividad en las pymes, todo esto dentro del objetivo político de Europa más inteligente. Uno de, de creación de capacidad, emprendimiento y transición industrial, también dentro de este objetivo político. Eh, dentro del objetivo político de Europa más verde y baja en carbono, pues... Eh, tenemos objetivo específico de eficiencia energética, otro de energías renovables y otro de adaptación al cambio climático y también incluyendo todo tipo de riesgos que sabemos que precisamente en la frontera, uno en concreto que es el riesgo de los incendios, pues es un tema que nos preocupa a todos bastante y, y que de hecho en el periodo pasado pues ha tenido bastante, vamos, se han elegido bastantes proyectos en ese sentido y eh, pero vamos que también puede abarcar otro tipo de riesgos no todo enfocado sobre todo a la adaptación al cambio climático también un objetivo específico de ya un poco más genérico en otro tipo de aspectos ambientales que es el de biodiversidad contaminación e infraestructuras verdes todo esto eh, todos estos objetivos específicos después también están desglosados en tipos de acciones que son subvencionables. Que, bueno, eh, el programa lo pueden ver, está en la página web del POCTEP y ven que hay un tipo de acciones, pero aunque esas acciones no son exclusivas, o sea, eh, son acciones genéricas donde se pueden enfocar los proyectos que se presentan en las distintas convocatorias. Después tenemos en el objetivo político 4 que es la Europa más social, pues cuatro objetivos específicos, que son el de eficacia en el mercado de trabajo, acceso a la educación, acceso a asistencia sanitaria y cultura y turismo sostenible. En el objetivo político 5, que es quizás un poco el que es más novedoso, pues eh, hay un, eh, se marcó un objetivo específico, que es el de desarrollo integrado de zonas no urbanas. Y por último, en el, en el objetivo específico de Internet, que es de mejor gobernanza, pues tenemos cuatro no se llaman objetivos específicos en este caso, pero bueno, es similar el tratamiento, que es capacidad institucional, cooperación jurídica y administrativa, acciones eh, pues people to people, de, de cooperación entre vamos, de, entre personas y otras acciones. De forma que, bueno, que si es cierto que el programa está dirigido a determinadas acciones, sí que está abierto a que pueda haber algún otro tipo de acciones que, entran, que entren dentro de las necesidades del programa y puedan caber también. La dotación, que nos ha, eso ya está fijo porque ya es lo que ha aprobado la Comisión Europea, serían 427 millones de gasto que, como una ayuda, del 75% que serían 320 millones de FEDER, de fondos de FEDER. Y el reparto de esa ayuda pues sería un 27% entre el objetivo político de la Europa más inteligente, en el de la Europa verde y de cambio climático, un 3%, la Europa social, un 24%, la Europa más próxima al ciudadano un 8% y el tema de gobernanza otro 8% esto es todo como ha salido hoy el programa o sea ahora estamos a expensas de que la comisión nos haga observaciones o sea es propuesta por ahora como hemos dicho pues, bueno ya lo he explicado un poco antes pero bueno el programa es un programa con una frontera más larga eh, es, y con una frontera que además tiene distintas características. Quizás lo más lo más llamativo de esta frontera es la despoblación, aunque es cierto que quizás en esta región que estamos hablando pues no es tanto esta característica, pero en todo lo demás pues tiene unas densidades de población muy bajas. Entonces eso es otra de las cosas que se han tenido bastante en cuenta en la frontera. Es, eh, como han visto, eh, abarca distintos temas y entonces el grupo de beneficiarios que pueden presentarse al programa pues son de muy diversa índole. Pueden ser administraciones públicas, tanto nacionales, regionales o locales, y admite empresas y eh, en entidades de economía social, admite clústeres y asociaciones empresariales otros grupos de interés, asociaciones civiles, eh, las AFTs, que son las asociaciones europeas de cooperación territorial creadas específicamente para la cooperación y, y otro tipo de agentes que sean relevantes. Entonces lo que se ha hecho en este programa es dar una continuidad al programa, por ante, eh, al programa anterior en lo que es el, la zona geográfica, pero Vuelvo a decir, esto no significa que las inversiones no tengan efecto en la frontera. O sea, la condición necesaria y suficiente para que un proyecto sea aprobado es que actúe en la frontera. Eso es fundamental. O sea, bueno, son dos condiciones. Una es esa y la otra es cooperación. Esto es un programa de cooperación y ese es su sentido. Lo que quizás es una novedad que dan los nuevos reglamentos es que en el objetivo político 5 se va a hacer a través de lo que se llaman áreas funcionales. Estas áreas funcionales están pensadas para una necesidad específica dentro de en la frontera. Y esa necesidad específica puede que tenga eh, que necesitar acciones en distintas temáticas, por ejemplo, o sea, hasta ahora hemos hablado de que había un objetivo político de innovación y los proyectos de innovación pues, que se presentan ahí serán exclusivamente de innovación, hay un objetivo político de medio ambiente y los proyectos que se presentan ahí solo podrán ser de medio ambiente y esto, sin embargo, es distinto, esto es una necesidad específica de un área fronteriza en la que eh, el, el enfoque es multitemático, o sea, puede haber distintas acciones de distintos tipos para esa necesidad específica. Y eh, esto se ha discutido mucho y al final, pues se han hecho estas propuestas, que son unas propuestas que pueden cambiar en el futuro a lo largo del desarrollo del programa. Y son estas de aquí. O sea, se han hecho, pues. Eh, por ejemplo, en, en Galicia pues está la de eh, la de el, el Jerez Jurez parece que era, así, es que no lo tengo aquí apuntado, sí. pero bueno. El, el norte, Cali, en, en Castilla y el norte de Portugal, y Castilla en el centro, pues han elegido temáticas ambientales en base a áreas protegidas. En, en, bueno, en el Sure es una es un área de la es un, una reserva de la biosfera. Eh, en Andalucía, pues cogieron la temática de eh, se eligió la temática del, del Guadiana, de la zona fronteriza en el Guadiana, y en el centro y Alentejo Extremadura, pues tenían el tema sobre todo de la despoblación, que es el que más les preocupaba, y, y, y fueron un poco hacia la idea de las aldeas sostenibles, ¿no? Y eso es un poco, bueno, eso es lo que está puesto en el programa, pero no es exclusivo, o sea, lo que se habrá es, serán, serán convocatorias para hacer estrategias de, para estas áreas, y si se presentan otras, pues las que se puedan elegir, y, y en base a eso, pues elegirá, eh, bueno, tiene que haber un sistema de gestión de estas áreas y con una gobernanza específica de estas áreas. O sea, eso, esto es un poco complejo, no es fácil e incluso nosotros, pues a veces también hemos tenido algunas discusiones para acabar de entender lo que la Comisión nos proponía. Eh, esto es verdad que. En el programa estamos considerándolo un poco como una acción piloto porque es una cosa muy novedosa y no sabemos muy bien cómo funcionar. Y ya han visto antes en el en, cuando hablamos del dinero que tampoco se le ha aportado mucho dinero precisamente por este carácter que tiene. Si funciona bien pues siempre se podría aumentar, cambiar el programa o, y, y ver que se le pueden dar más recursos a, a este a este tipo de gestión de, 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 los, proye de los proyectos en, en la frontera. Y otra novedad que es distinta y no tiene que ver con la anterior, aunque a veces hay gente que, por las alegaciones que hemos recibido, que tiene una confusión con ello, es el, el tema del apoyo a los pequeños proyectos. Esto ya ha existido siempre, o sea, siempre hemos admitido que dentro de los proyectos que se eligen, pues puede haber un apoyo a microiniciativas. Ahora lo que pasa es que eh, la comisión nos obliga que tiene que ser de una forma muy concreta. Y la forma concreta es eh, lo que se llama fondos de pequeños proyectos. Pero un fondo de pequeños proyectos es simplemente un proyecto. Que se presenta a una convocatoria. O sea, saldrán convocatorias que permitan que eh, se presenten fondos de pequeños proyectos y entonces eh, determinadas entidades podrán optar a esa. A, bueno, son proyectos, o sea que tienen que ser de cooperación. Por lo menos dos, dos socios, uno de cada lado de la frontera, tienen que presentar ese proyecto y después, a su vez, dentro de ese proyecto, pues harán iniciativas de apoyo a, pues sobre todo esto está pensado para pequeñas entidades que por las características que tiene el programa pues es difícil que entren en, en los proyectos normales pero sin embargo sí que pueden a lo mejor entrar a través de estos fondos de pequeños proyectos. Eh, sobre todo está pensado pues por ejemplo para dar apoyo a pymes en creación de empleo o capacidades para especialización inteligente, eh, temas de cultura y turismo sostenible o también las acciones interpersonales ¿no? que hemos hablado ya antes. Y bueno, más o menos esto es todo. O sea, el programa está presentado a la comisión, estamos esperando que la comisión nos, nos diga, pues reaccione ante él y, y cuando podamos pues cuando podamos, pues se aprobara y enseguida intentaremos sacar cuanto antes alguna convocatoria de proyectos. O sea que la idea que tenemos es que también haya una especie de cal 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 calentarización de, de las convocatorias de forma que accediendo a la página web del POCTE, pues todos los posibles potenciales beneficiarios puedan saber un poquito qué convocatoria les interesa más. Y bueno, por mi parte, eso es todo. Si tienen alguna pregunta, estoy para. Bueno, también tienen la página web del POTE donde estamos poniendo toda la información actualizada sobre el tema. Y nada, muchas gracias. Muchas, muchas gracias, Adrián, eh, por tu participación. Estamos un poco mal de tiempo, entonces no puedo darle la palabra a los alcaldes, alcaldesas o presidentes de cámara que pudiesen hacer una cuestión. Yo simplemente, ya que tuvies la, tenemos la oportunidad de hablar contigo, pues. Eh, comentarte simplemente si el eh, entendo por lo que has dicho que se ha resuelto ya las alegaciones presentadas o no porque se si habéis remitido a la comisión el, el el programa y en que en que ha quedado pues una de nuestras reivindicaciones Bueno, aparte del, del, del debate del, del territorio, que ya no vamos a entrar en eso, no, es el tema de que las áreas funcionales, eh, los, re, eh, los requisitos que, que, que reúnen para ser considerado un área funcional, nosotros consideramos que el río, Ma, el río Miño pues, reúne todos esos requisitos para ser considerado un área funcional. ¿no? Entonces, ¿cuál fue, ¿cuál fue el motivo de por qué Xerés-Surés, y por ejemplo el río Guadiana sí que ha sido considerado? y nosotros presentamos esa alegación de que fuese considerado el río Miño también como una posible área funcional porque llevamos tiempo reivindicando que reúne las características para eh, recibir una inversión integrada integral nosotros tenemos una estrategia de aquel dos, 2030 eh, elaborada con la participación ciudadana en la que tenemos esa, esa visión absolutamente integral del territorio entonces y, y, y como hay esa componente también natural del territorio pues pensábamos que reunía las mismas eh, características que puede eh, recibir el río Guadiana. ¿no? Entonces, quería hacerte, hacerte esa pregunta y luego a los Small Projects, también la pregunta que fue otra de las alegaciones que presentamos, eh, porque el documento de orientación de la Comisión Europea recomendaba eh, y nombraba que, que, que las entidades que gestionasen eh, esas propuestas de Small Projects fuesen las entidades de cooperación, es decir, las AECTs. Eh, ¿De cuál fue el motivo por eso no... que fue otra de la alegación que presentamos? Bueno, sobre las áreas funcionales, las áreas funcionales se fueron todo a lo largo de, de, la, de la redacción del programa se fueron discutiendo, y pero siempre con la idea de que esto no era exclusivo, o sea fueron algunas que se presentaron pues, precisamente por las regiones. Y se discutieron en el grupo de trabajo y se decidió sobre ellas, de forma que fueran repartidas a lo largo de la frontera y teniendo en cuenta distintas problemáticas. Pero, como ya he dicho, eh, y además lo pone expresamente el programa, eso es algo abierto que no está cerrado. O sea que es una cosa y además está planteado también un poco como hace un piloto. O sea que puede que al final la cosa vaya bastante bien y veamos que funcione. Y se si habrá más, o, o, o veamos que, pues, que es muy difícil de gestionar, porque es una cosa que es completamente novedosa. Y respecto a los pequeños proyectos, eh, bueno, eso la, eh, al final lo que vamos, no es cuestión del programa, eso es cuestión de los reglamentos, de, de los reglamentos europeos. Los pequeños proyectos los puede gestionar en cualquier eh, entidades. Que, sea, que tengan personalidad jurídica. Ese es el requisito. No tienen por qué ser eh, entidades eh, transfronterizas. Lo que sí que un fondo de pequeños proyectos, eso se tiene que establecer en una convocatoria pública abierta, de forma que hay una concurrencia y se eligen pues, las ideas mejores. Gracias, Adrián. Eh, vamos a, es que estamos muy mal de tiempo. Vamos a, a darle la palabra ahora eh, a, la, a otro representante del Gobierno central, en este caso a Miguel Ángel Pérez Grandes, que viene representando al Ministerio de Transición Ecológica. Eh, bueno, en el Gobierno ya lo explicaba antes. Hay una separación entre se ha creado la, la Secretaría General del reto demográfico que lleva la cooperación transfronteriza y luego está la gestión de los fondos comunitarios que depende del Ministerio de Hacienda que representa a Adrián Vecino. Entonces Miguel Ángel, cuando quieras te, te doy la palabra. Para tú ha, ha participado aquí presencialmente, entonces a ver qué conclusiones has, llevas bueno, para, para Madrid. Claro, muchas gracias Uso y bueno gracias a la, a la Diputación por la, por la invitación a la, a la Secretaría General para el reto demográfico trasladar las palabras de Paco Boya, que no ha podido estar, a pesar que es un hombre que le encanta. Y, y, y es un poco el sentido por el que vengo yo aquí también. La, la, lo primero y fundamental es, por, en, en este tema que estáis tratando, es, eh, como ahora está muy de moda, empoderarme yo en este tema y conocer además la realidad de los territorios. ¿no? Los que estamos en Madrid, como sabéis, al final... Ahora os comentaré un poquito en, en, en qué estamos metidos. Pues eh, tenemos esa visión desde Madrid, ...pues que hasta que no. Bueno, pues como tengo una, una, una jefa mía que me repetía continuamente a, las, a, los, a los temas, hay que ponerle cara, ¿no? Y, hay que, y, y eso lo, lo, siempre que puedo y siempre que, que el tiempo nos lo permite, lo, lo, lo procuro hacer. ¿no? En este. Mmm, tengo una presentación que se le trasladaré, no hay, ni, ni, es el lugar, ni es el momento ni el tiempo más detallada, más completa, que le trasladaré a o si quiere y que la reparta o la que la tenga para que tengáis un conocimiento mayor de lo que hacemos. Pero básicamente, por ser breve y por al menos tenerla, porque bueno, esto es un punto de inicio también, la idea era, como por mí la semana que viene tengo una reunión con una ECT, la Duero-Douro, es decir, que estamos en una ronda de conocernos y ver también la realidad de estos territorios de frontera, que tiene, cada uno son, son similares pero muy distintos, ¿no? como es España también. Cada uno tiene, yo que trabajé muchos años en el ámbito autonómico, en la de la cooperación territorial, pues parece que somos muy parecidos, pero gracias a Dios somos muy distintos. ¿no? Y muchas veces el, el, esa, lo que, está, lo que es, es cierto es que en la, a la hora de la gestión, y lo veremos ahora con a, en algún caso, pues, pues eso lo hace más, más complejo, pues que, pues por ejemplo, con el caso de Portugal, que tiene una estructura territorial más simplificada. ¿no? Eh, bueno, en la, en la Secretaría General del Reto Demográfico, por, por resumirlo de una manera muy rápida, eh, tocamos dos palos muy distintos, muy distintos que tienen que ver, pero, pero con una, una línea de trabajo muy distinta. En primer lugar, y eso quizás ahora mismo es la misión fundamental por la que se, crea, se creó hace dos años esta Secretaría General y es un poco el encargo del Gobierno a la hora de poner en marcha esta Secretaría, es empezar a hacer una labor dentro de la Administración General del Estado, donde tenemos la, la, obviamente la, el ámbito de, de, de competencial, de trabajar fundamentalmente eh, con los ministerios, eh, tratando de que eh, las actuaciones de estos ministerios, los planes, las disposiciones, las actuaciones que llevan a cabo, empiecen a, 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 a ejecutarse y empiecen a diseñarse, sobre todo. Desde lo que llamamos una mirada reto, una perspectiva reto, es decir, que tengan en cuenta la realidad de, de estos territorios, de estas zonas, como digo, que estamos ahora en proceso de, de, de acotar, de delimitar a lo más posible, como digo, ahora estamos trabajando con distintas variables, distintos elementos ahora definir qué consideramos una zona reto, pero sobre todo que tengan en cuenta esta 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 realidad, como digo, a la hora de, de llevar a cabo bueno, pues esos son sus planes y sus actuaciones, ¿no? Que no es fácil, porque hay ya una inercia de muchos años y al final cambiar esas tendencias no no es fácil y cuesta, ¿no? eh, Eso, como digo, es nuestra labor fundamental ahora mismo, el, pues casi una labor, como llamamos, de hacer apostolado y de vender, de vender este esta este, esta nueva perspectiva, esta dimensión de cohesión, más que solamente de reto, de cohesión territorial y de y de garantizar la igualdad de oportunidades en todos los territorios de España, pues a eso nos dedicamos. ¿no? Eso básicamente lo articulamos a través de un instrumento que aprobó el Gobierno el año pasado, hace, hace un año, este mes, ha hecho el 16 de marzo un año, que es el Plan de 130 Medidas frente al reto demográfico, que eh, básicamente, como digo, es un poco el punto de partida de esa, de esa nueva política que tratamos de implantar en, en el conjunto de la Administración General del Estado, ¿no? por no ser tampoco perderme mucho más, lo, porque como digo, lo quiero enlazar. Una de las medidas precisamente de, esa, de, ese, de ese plan y uno de los, ahora de los puntos en los que me quiero centrar más, luego hablaré muy rápidamente de lo que son las actuaciones propias de la, de la Secretaría General, esto estamos hablando de actuaciones que son de otros, que nosotros lo que intentamos es eh, modular esa actuación en, en, en una perspectiva, una dimensión, que, consigue, que, 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 que es la que, no, bueno, a lo que estamos obligados a a trabajar y a postular para, como digo, por, 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 bueno, por, por misión, la, que es la misión que tenemos. ¿no? Que es la, eh, la estrategia de, de, de cooperación con, transfronteriza con Portugal, que se aprobó en Guarda hace dos años, una, es otra dentro de esta nueva política de reto, pues la, 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 esta estrategia que se aprueba, como digo, en la cumbre de Guarda hace dos años, también estamos hablando de otra, de otra nueva, de una dimensión que prácticamente tiene dos días, apenas ha surgido, apenas ha nacido, ¿no? Eh, en eso, eh, la secretaría general eh, tiene la coordinación de, esta, de, un, de un grupo de trabajo interministerial encargado, como digo, de, de llevar a cabo y de, de impulsar esta estrategia que se aprueba hace dos años, que reporta fundamentalmente a las cumbres que anualmente, como sabéis, lo hacen, hacen en los dos países. pero que nuestra función en, este, en esta, como secretaría general, es muy similar al que, al que desarrollamos en, en el plan 130, que lo hacemos a través de un grupo de trabajo. Que cuelga de la Comisión delegada del Gobierno, de una de las cuatro Comisiones delegadas del Gobierno que tiene, en este caso para el reto demográfico, la labor es la misma: es intentar trabajar con los ministerios. Ahora estamos en esa labor. Precisamente estamos ahora trabajando ya, empezando desde este mes, hemos, eh, con reuniones para definir la programación de, de este año de, de cara a la cumbre, identificar proyectos. Eh, como digo, para, para, bueno, para empezar a trabajar con, con, con ellos, tenemos reuniones, la semana que viene tenemos precisamente reuniones con tres ministerios. El año eh, la, esta semana hemos tenido con Parques Nacionales, ahora que habláis de la reserva esta de Sures, precisamente estamos intentando armar una iniciativa en materia de reservas de la biosfera, porque como digo, en, bueno, en, eh, es, es un, un, hemos tratado de identificar una serie de áreas donde podía haber interés, turismo es una de ellas, obviamente, a que se ha manifestado. Que es un es una área importante. Eh, está, tenemos eh, reuniones también en materia de ahora temas de violencia de género. También hay una acción que vamos a, a, a armar con el Ministerio de Igualdad. Eh, temas, de, eh, temas de emergencias sanitarias. Tenemos reuniones con el Ministerio de Sanidad, etcétera. Es decir, hay una serie. Pero aquí hay un problema. Vamos a ver, yo eh, en esto llevo, eh, en, eh, como digo, en, concretamente en la estrategia, en la coordinación. Eh, llevo un par de meses, porque esto lo llevaba antes otro área de, de la, del ministerio, y, y la primera dificultad que me encuentro a la hora de, de hablar con los ministerios, a la hora de, de, de trabajar aquí, de, el otro día tuve una reunión con el embajador especial que ha nombrado el gobierno para las cumbres, Javier Hernández, es intentar, bueno, eso es lo que yo creo y, y, en lo que, y es, es la primera dificultad, es que es trabajar con iniciativas que sean transfronterizas desde el diseño de la iniciativa, es decir, no se trata de localizar proyectos españoles o portugueses que tengan impacto en, la otra, en el otro lado del territorio, sino proyectos que desde desde el diseño, desde su mismo diseño, tengan esa vocación transfronteriza, es decir, tengan en cuenta esa realidad transfronteriza y trabajen para ello. En, en, en la, así como en el plan de, de medida 130, como digo, que coordinamos medidas. ...actuaciones, más que medidas, de más de 200 actuaciones de, de 18 ministerios... El, 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 ...el instrumento financiero prevalente claramente es el, el PRTR, el, el, el plan de residencia... ...el plan de recuperación, en un 85% de los fondos que maneja, que, con los que trabaja el plan... ...y, y las medidas, como digo, y, y el conjunto de las medidas pertenecen, son fondos procedentes del, del, del PRTR... El resto son fondos nacionales o algún, algún, fondo na, algún fondo europeo menos relevante, algo de FEDER, pero prácticamente está alineado al, al, en ese porcentaje mayoritario con el PRTR. En el caso de la estrategia, eh, no tenemos un instrumento financiero definido, obviamente. De, depende, una vez que localicemos qué iniciativas vamos a, vamos a impulsar, vamos a apoyar, tendremos que ver... Eh, ¿cuál es la más, qué, qué instrumento de financiación es el más adecuado. Mira, hoy, hoy aquí he tenido conocimiento, yo lo de, tengo muy poco y ahora in, intentaré enterarme más de, de, de este programa de Interreg, que es otra, otra vía de financiación que se abre. Otra, otra posibilidad es, es el propio, el propio eh, plan de recuperación. El plan de recuperación en, la, en cada una de las componentes eh, tenía previsto un apartado precisamente de cooperación transfronteriza. Que lo han rellenado muy pocos ministerios, muy pocos. No sé si es que no dio tiempo o no, eh, o, o nosotros no, no hicimos bien el trabajo, pero, pero vienen, esa casilla está en blanco, la mayoría. Hay alguno que lo ha rellenado, que lo ha hecho. Tenemos precisamente, hay uno, uno y además muy, muy avanzado, el Ministerio de Asuntos Económicos, que ha puesto en marcha lo que, lo que se llama la Alianza Digital Ibérica, que es un proyecto conjunto ya, como digo, en materia de conectividad. Ahí está diseñado con una financiación europea muy clara y con un, más potente, y eso, eso sí está vestido. En algún caso se ha apuntado a alguna otra cooperación en materia de sanidad, se ha, se ha apuntado a algo en materia de emergencias sanitarias, pero no, no va más allá. Es decir, que eso, el, el propio plan de recuperación, bueno, pues tiene ese, ese déficit y lo que hay que hacer ahora es, es dentro de los distintos proyectos eh, y líneas de, que tienen los ministerios, pues intentar de ahí. De qué manera conseguimos identificar, tanto Portugal como España, poder financiar una vez identificado el proyecto con, con esos fondos. El resto, pues ahora habrá que buscar fondos de, como digo, el que, el que según la, la línea de, eh, identificada pues sea la, la más adecuada o la que se pueda. Pero como digo, una, una dificultad es eh, eh, encontrar y luego y luego, como digo, armar financieramente esos proyectos tampoco es fácil, porque también. Eh, como digo, tienes que la idea es que, es que eso se ejecute de común acuerdo. De hecho, hay, hay, hay decisiones de la cumbre. El otro día, precisamente, la reunión con Parques Nacionales eh, te asombra porque hay acuerdos ya firmados de la cumbre de hace años, por ejemplo, en materia de la reserva de la biosfera, que hay eh, órganos de gestión conjunto entre España y Portugal, pero no se han desarrollado. Hay algún incluso algún parque natural conjunto, España que se creó hace ya casi 10 años, el, 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 el Tajo. Tajo Tejo y, y tampoco se ha desarrollado. Está pendiente de cumplimiento. Es decir que muchas veces lo que ocurre se ponen en marcha los proyectos, pero luego por alguna razón. Y ahí no es un tema de financiación, es un tema simplemente de. Pues mira, me decían los de Parques Nacionales antes lo contaba que muchas veces tienen temas. Es decir, para hacerse una idea de cómo ha avanzado la cooperación en, en, en la práctica, pues te encuentras situaciones, pues eh, por ejemplo. Ellos, cuando quieren desarrollar alguna línea de formación o de capacitación con los colegas portugueses de, de, del organismo autónomo, se encuentran con verdaderos problemas para eh, financiar vamos, los, los pocos gastos que hay de, de, de la estancia, de, de lo que dure la formación, la capacitación en, en España, ¿no? Porque el interventor, no, al no haber un instrumento, eh, como digo, que ampare esa, ese, ese gasto pues el, los funcionarios portugueses es lo mismo que si venían de Tailandia, vamos, no es, es lo mismo, el mismo tratamiento, no hay un tratamiento específico por venir de Portugal. Entonces, muchas veces te encuentras con barreras, y ya no digamos con marcos jurídicos, como digo, que todavía, si uno se da cuenta, que hay margen para, para, para trabajar. ¿no? Pero bueno, esa es la, como digo, en esa estamos ahora identificando, entonces bien, esta información viene bien, porque lógicamente en, en los proyectos que vamos a trabajar en la estrategia, pues son de todo tipo, los hay desde de competencia estatal, los menos, por cierto, de competencia autonómica, se ha creado hace dos días, hemos creado precisamente la conferencia sectorial de reto demográfico, se ha creado un, un grupo que coordinamos también desde la Secretaría General de Cooperación Transfronteriza con las comunidades transfronterizas, en este caso está la, está la Galicia, y, y por tanto, bueno, pues también ahí trataremos de, eh, porque como digo, a la hora que hablaba de identificar proyectos, también tenemos que, que identificar proyectos, ¿Eh? proyectos eh, autonómicos de ejecución autonómica y de financiación por la comunidad, aunque sea financiación europea, pero financiación que corresponde a la comunidad autónoma. El ejemplo lo tenía en Reservas de la Biosfera. Reserva de la Biosfera tiene, el año pasado, Parques Nacionales transfirió 60 millones de euros a las comunidades autónomas, creo que 6 millones a Galicia. Por tanto, algún sitio irán a parar a la reserva de la Biosfera. Es decir, que hay dinero, hay dinero autonómico y hay que conseguir que ese dinero, como digo, se gaste también en, en estas zonas transfronterizas. ¿no? Es decir, que que esa es la labor nuestra y de, y de los que estamos implicados en esta, en esta, en esta tarea, ¿no? de las ICT, etcétera. Ahí tenemos que estar todos de la mano. Por tanto, no, no solamente viene de una, sola, de una sola vía. Y luego, ya por, por no hay más tiempo, por, eh, por la segunda parte serían las iniciativas propias de la, comun, de, de, de la Secretaría General, con fondos, de iniciativas que gestionamos nosotros y que, lógicamente, el margen de actuación es, es distinto, es más amplio. Eh, como digo, el eh, que, 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 que contó anteriormente. Ahí, por resumir, básicamente tenemos dos: la convocatoria de proyectos singulares que saldrá, si no sale, mmm, saldrá mañana o el lunes, está a punto de salir, de, como digo, de 16 millones de euros que hay. Bueno, es una línea muy abierta. Ahí se va a primar los proyectos que se presenten por más de un municipio. Eh, antes decíais el tema de los alcaldes y de, y de, y de, bueno, pues un poco la esa que bueno, sigue pasando mi mañana. Tengo yo una reunión con un alcalde precisamente de, de Guadalajara. Y esa visión siempre de, de, de trabajar en, en, hay que desterrarla, hay que intentar trabajar en proyectos, de, de, como digo, en, en, en cooperación con otros municipios, que proyectos bien trabajados. Pero, eh, eso, es importante tener detrás, decía antes un, una, una estrategia donde se vea, es, que de alguna manera aporte credibilidad a ese proyecto, no sea un proyecto aislado, un proyecto. Bueno, pues que surja el calor de cada convocatoria, sino que tenga algún sentido y que, y que además implique a más actores, no solamente. Ahora se abre con los fondos europeos eh, la, la vía privada, la vía de la colaboración privada es muy importante. Y aunque es verdad que en la Administración no estamos habituados a, a este trabajo de colaboración privada, es, es complicado, porque es verdad que es cierto que muchas veces es complicado instrumentarlo. Pero mira ahora la vía de los PERTE y algunas alguna se van abriendo nuevas vías que facilitan esta, esta colaboración, que es importante. ¿no? Y luego, otra, otra idea que hay aquí: el apadrinar un proyecto. Para un municipio, para una zona, no significa que lo tenga que apadrinar el ayuntamiento. Lo puede apadrinar una empresa privada perfectamente, y el ayuntamiento apoyarlo. Es cuestión de buscar, como digo, que hay más actores y muchas veces es una línea más interesante. Precisamente la segunda línea que saldrá, como digo, y la más potente. La primera que os he dicho se financia con fondos de presupuestos generales del Estado, pero ahora sí que vamos en cuestión de. Yo espero que un mes o dos, como muy tarde, esté en marcha. ...una parte de... va a ir a, a acuerdo de reparto a comunidades autónomas... ...ahora lo explicaré, que es la línea de la, de la componente 4... ...tenemos una parte de la componente 4 de conservación de la biodiversidad... ...que aquí, es, aquí obviamente es obvio decirlo, es importante... Eh, dedicado ...lo vamos a dedicar 120 millones de euros a proyectos de bioeconomía... ...en el ámbito forestal, y fíjate eso... ...además con una... Con, eh, con, vamos, si tengo oportunidad le pasaré a Usío las... Una definición más completa de estos proyectos, ahí sí que hay un gran potencial y hay una, hay una vía para trabajar. De esos 120 millones, 40 millones se van a territorializar, se van a repartir antes del. del vamos, esperamos, como mitad de mayo junio, a las comunidades autónomas, también le tocará a Galicia. Y además, Galicia tiene que. Es decir, las comunidades autónomas tienen que identificar uno o varios proyectos de bioeconomía, así que son ellos, tienen que identificarlo y presentarlo, con lo cual ahí, en ese momento. Habría que intentar también que algunos de esos proyectos, como digo, de las comunidades transfronterizas tengan ese componente transfronterizo. Es decir, esa, como digo, esa, esa labor nos tocará. Por eso es bueno estar avisado, porque por un lado y por otro, para ter, precisamente atar en corto esos proyectos. Y luego la, el resto de, la, de los hasta los 120 millones, a lo mejor la otra parte luego se amplía, pero bueno, al menos, al menos unos 40 o 60 irán a convocatoria de ayudas de concurrencia competitiva. Eh, tanto a entidades locales como, como a empresas privadas. Eh, hay, que, decir, hay que apoyar también al sector, al sector forestal, que está bueno no está pasando un buen momento. Pero ahí será son proyectos, se, se, ahí la idea, habrá que definirlos todavía más. Ahora es una idea, pero no, no creo que se, se vaya, por ahí va a ir casi con toda seguridad. Se quiere que sean proyectos de, de cierta envergadura, no proyectos pequeñitos y que, que sean claramente transformadores y, a, y en alianza poder ser con iniciativa privada, es decir, que, que, que sean proyectos potentes, eh, ir a pocos pero proyectos potentes. Es decir, en esta segunda que os he dicho, seguramente la primera que es la más la, bueno, pues un poco la más, la más estándar, ahí se va a proyectos ya más medianos, no tan grandes, pero aquí sí se pretende que, que de verdad tengan un potencial transformador de creación de empleo y de, y de transformación de las zonas, de la, en este caso las zonas con las que trabajamos, en, eh, como digo, para, para que cumpla el objetivo que se busca con ellos. ¿no? Y poco más, no quiero cansaros ya, simplemente con esto ya, eh, cualquier cosa, con la información que le manda UCIO y cualquier cosa, ya tenemos el canal abierto, pues oye. Eh, 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 haremos tamén de lobby en la parte que nos toque que como digo que también lo, lo tenemos que hacer muchas gracias muchas gracias Miguel Ángel eh, doy a palabra a Rui Teixeira, que é director da ECT Río Miño presidente da Cámara de Belén de Cerveira e despois a todos e pasamos a sesión de encerramento coa presidenta da de Deputación e ao presidente do Muito obrigado, eu tamén vou ser moito breve, que te cueste en reunión de Cámara Já estou ficar um bocadinho em cima do acontecimento. Eu também não podia deixar de estar aqui presente, até depois do, do entusiasmo que o Xio põe sempre nestes temas e, e no telefonema que fez. E, portanto, fiz questão também de estar aqui presente. Queria cumprimentar uh, a Presidenta Carmela Silva, o, o Presidente da CIM, Manuel Batista, meu amigo, a todos os alcaldes e representantes de, das autarquias aqui presentes, aos técnicos aqui presentes, colaboradores, comunicação social. Cumprimentar a todos. E também dar os parabéns à, à Deputação de Ponta Pedra por ter organizado esta sessão e, como dizia, ao Chio, por também por ser um entusiasta destas matérias e é fruto desse do, do debate e do planeamento que nascem as ideias. Também foi fruto desse entusiasmo pela cooperação transfronteiriça e pelo planeamento que nasceu a ECT. é essa mesmo que eu estou aqui a representar e de que todos vocês fazem parte. E a ECT vai também a contornar um dos problemas que até aqui, no, no, no tempo que estive aqui a assistir, deparei que existe, que são aqueles problemas mais burocráticos e legislativos que existem de ambas as partes. Nós hoje, curiosamente, pronto, é, o, o programa foi assim, foi assim montado, mas a nós, se calhar, aos presentes da Câmara portuguesa, ficamos aqui um bocado coxo, porque também era necessário, termos aqui a intervenção de, de alguém da parte do governo português ou das instituições, das agências de cooperação portuguesas, para nos dar o feedback daquilo que é o financiamento da parte portuguesa. Foi recentemente nomeado o nosso governo, felizmente, seguramente, para, que é para cima ao domingo, que é para o OST, A ministra Ana Bunhosa manteve-se, a secretária de Estado Isabel Ferreira também se manteve que já conhecem estas temáticas já têm um trabalho feito con connosco e portanto também será uh, fruto disso uh, algum benéfico para, para nós elas terem-se mantido uh, a própria Secretária de Estado Isabel Ferreira tinha-se uh, comprometido, ficando queria apresentar em primeira mão uh, aquilo que é o programa do pouco Tempo Interreg no ACT Rio Minho, espero que agora também em breve possamos reunir com ela para saber o que é que ficou então definido, mas como dizia, foi criada então a ACT a fruto desse planeamento para contornar algumas dificuldades que existiam por, vários, por uma parte espanhola, pela parte portuguesa, porque como sabemos, em Portugal, os municípios, já que têm as competências e têm a sua forma de atuar com mais autonomia e da parte espanhola isso não acontece, e o ACT é de facto um instrumento que, como o personalidade jurídica que consegue ultrapassar todas essas questões e, por outro lado, é um exemplo por si só de cooperação transfronteiriça, de trabalho transfronteiriço, e foi fruto disso mesmo que nós, recentemente, e também aqui em TUI, manifestamos a nossa insatisfação por aquilo que estava a ser delineado no programa de cooperação do POCTEP Interreg, porque efetivamente a ECT fez o seu caminho, como disse o Chio, tem um plano estratégico, fez o seu trabalho da escutação da população, criou um observatório para saber quais são as dificuldades e qual é o caminho que deve ser seguido, eh, tendo em conta a conversão da Valtarissa e, e o território, e fruto disso mesmo também achava que devia em primeiro lugar, que devia ser ouvido quando se está a elaborar este tipo de programas, uma coisa que não, que não aconteceu e também deveria ser deveria ser eh, encaminhado prioritariamente para estes territórios para, quem, para, para instituições como o OCT Rio Minho, que compõe 16 municípios que como também já disse o Chio tem uh, a fronteira mais movimentada da, da Península Ibérica e de facto era importante que nós recebêssemos esse, esse financiamento de forma prioritária e como aqui apercebi, claro que só estou a ouvir o lado espanhol, não quero estar a falar em excesso isso, isso, não, isso não foi contornado. Ou seja, aquilo que foi e que saiu do documento aqui assinado eh, recentemente, nomeadamente o facto de as três da fronteira serem prioritárias na recepção do, do, dos financiamentos, que tivessem impacto económico e social na, na nossa região, que também esta região fosse recebida daquilo que são os, o, o impacto negativo de, de, das medidas do, do Covid-19. Que o ACT Rio Minho fosse uma área funcional prioritária, todas essas reivindicações, pelo que eu estou aqui a perceber, passaram um bocado ao lado e foi um bocado tava ao rasa. Agora espero também ouvir o lado português para perceber se existiu ou não algum feedback sobre isso. A Secretaria de Estado tinha dito que sim, que na questão da área funcional isso poderia ser tido em conta. Nomeadamente naquilo que são eh, projetos estruturantes, ou seja, ela também nos deu essa indicação de que deveríamos definir eh, projetos estruturantes para a nossa região e esses projetos estruturantes seriam, eh, seriam eh, com certeza, eh, financiados. O ACT fez, também fez o, o seu trabalho, e como dizia, tem um, plano, tem um plano estratégico e, dentro desse plano estratégico e dentro também daquilo que foi aqui a, a, a temática da discussão, o Anel Verde. Definiu uh, uma rede de percursos verdes transborderistas como algo prioritário, como um projeto estruturante para a nossa região, que já foi aqui muito debatido, nem vou voltar a descrever muito mais esse, esse tema, bem como temos uh, o projeto das redes uh, das Eurocidades. Uh, o, o projeto RedLab fez, de facto, esse trabalho e estão a ser desenvolvidas as agendas urbanas, que são agendas que, uh, que vão no fundo interligar um lado e outro da fronteira. Também lançaria aqui o, o, o desafio, que é, embora não seja ainda aqui na agenda da S&T, um tema que também penso que é bastante importante, que tem a ver com a descarbonização e penso que mesmo no S&T e, e tendo em conta até uma temática que falou o Xio, que é a limpeza do rio, ou seja, a parte mais da biodiversidade do rio Minho e da poluição que existe numa zona como esta, que é uma zona, apesar de, com potencial enorme na, na parte da natureza, da parte turística, temos também muita indústria, a indústria consome muita energia, também é, a indústria apesar de ter o um lado benéfico da economia também tem um lado negativo da, da parte da, da, do ambiente. E penso que também seria um, um projeto estruturante e bastante relevante para a ST Romingo, para todos os, para esta região, um projeto que passasse sobre a descarbonização e, portanto, o eh, diminuir aquilo que é a pegada ecológica da nossa indústria dos nossos, nossos municípios na, nesta, nesta região. E era é tudo o que tinha que dizer. Obrigado.